Alicante y la estación madrileña de Atocha ya no tienen conexión directa con trenes de alta velocidad. El trayecto sin paradas entre Alicante y la capital del país ya desemboca en la estación de Chamartín, con todo lo que ello implica. Los únicos dos trenes AVE que podrán tomar los viajeros para acudir a Atocha vendrán precedidos de dos paradas en Orihuela y Elche, y además tendrán otra parada más en Villena. Conclusión, se alarga el trayecto en media hora. Otro de los aspectos negativos de este cambio y que hace que los dos trenes que llegan a Atocha pierdan la competitividad que tenían hasta la fecha son los horarios. Los trayectos actuales impiden realizar gestiones en la capital a primera hora de la mañana para regresar el mismo día por la noche, precisamente lo que más necesita el sector empresarial y profesional de la provincia. Ahora, para llegar en tren desde Alicante al centro neurálgico de la capital, no basta solo con el tren y además el trayecto se va a alargar cerca de media hora adicional.